Queridos amigos, nuevamente es un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora este hermoso material, minutos de recibir el Día del Señor, correspondiente a hoy 24 de junio del año 2022. El título, De Asesino a Pastor, parte 2. Y el texto bíblico que nos acompaña está en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Cuando el pastor Huizán comenzó su ministerio en Nazaret, ejerció una fuerte influencia en la comunidad. Sin embargo, dos de sus primos, enojados por esta influencia cristiana, reunieron una turba que llegó a la casa para atacarlo. Uno de sus primos llevaba un gran cuchillo de carnicero y cuando Huizán salió de la casa lo atacaron. Estos primos eran los mismos que años antes habían participado en su apedreamiento. El tío de Huizán ya había muerto, pero sus hijos continuaron con su legado de odio. Mientras su esposa oraba, Huizán se enfrentó a los atacantes. Dado que no quería pelear, se dio la vuelta para huir y en ese momento uno de ellos lo apuñaló, lo suficientemente fuerte como para clavarle la hoja afilada en la espalda. Al menos, esa era la intención. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue algo diferente. La hoja del cuchillo se dobló en un ángulo de 90 grados. El primo estaba horrorizado por eso y dejó caer el cuchillo al suelo. El hermano de Huizán tomó el cuchillo ahora inútil y lo agitó en el aire diciendo, «Ahora intenten matar al hombre de Dios». La multitud se dispersó rápidamente, pero cuando se iban, uno de los primos se volvió y gritó, «Huizán, no sabrás cómo, cuándo ni dónde, pero te voy a matar». Huizán solamente respondió, «Dios luchará por nosotros». Dos meses después, los dos primos de Huizán murieron en un terrible accidente de tráfico. Esto tuvo un gran impacto en la comunidad local. La familia de Huizán es prominente en la ciudad y todos sabían que su tío había jurado matarlo por ser cristiano. La gente estaba asombrada por la negativa de Huizán a luchar, su confianza en Jesús y su liberación. El año pasado, la Radio Mundial Adventista, el Ministerio Internacional de la Iglesia, cuya misión es llevar el Evangelio a las personas más difíciles de alcanzar con contenido de su propio idioma, le dio a Huizán docenas de radios portátiles para que la pudiera distribuir en su comunidad. Estas radios se llaman GodPods y contienen toda la Biblia en árabe, además de estudios bíblicos e historias para niños. Huizán también decidió abrir un centro de influencia en el corazón de Nazaret, donde enseña inglés a partir de la Biblia, alaba a Dios por los libramientos y agradece las oraciones y las ofrendas misioneras que hicieron posible la distribución de equipos de radio y la apertura de este centro de influencia. Con esta historia, que podamos recibir el Día del Señor. Que el Señor los acompañe y muchas bendiciones para todos.